¿Qué opina María Isabel en semana? ¿Qué está opinando María Isabel hoy viernes 11 de agosto en semana? Pues la opinión gira en torno a la insistencia de funcionarios del gobierno Petro de absolver previo a cualquier investigación de sospechas del denunciado complot del ELN para asesinar al fiscal Francisco Barbosa. En las últimas horas ha grabado además con la apertura del abanico de los blancos, que incluirían también a la senadora María Fernanda Cabal y al general Eduardo Zapateiro. Veníamos de que tanto el canciller Leiva como el ministro de Defensa pusieran en duda la información obtenida sobre el presunto atentado, prefiriendo a la tesis de que podría tratarse más bien de la intención de los enemigos de la paz de bombardear el proceso con el ELN. Pero la tapa, la tapa, fueron las declaraciones del jovenzuelo que funge como comisionado de paz, Danilo Rueda quien llegó hasta de, a desestimar los, eh, las fuentes de información del complot de, de, del asesinato, acusándolas de estar desinformando, no informando, para sabotear la mesa de diálogos con el ELN. De miserables calificó en semana el fiscal Barbosa estas declaraciones de rueda, porque claro, las fuentes no son cualquier fuente, están la inteligencia militar y hasta los Estados Unidos. Pero el fiscal también se lamenta de que el presidente Petro no se haya manifestado aún ante semejante terrorífico complot. Pero ¿cómo hacemos, fiscal, si es que el mandatario colombiano duró todo un día desaparecido en Brasil y al presidente de Suiza lo dejó esperando desde la noche anterior hasta la tarde de ayer para saludarlo? Es inverosímil que el comisionado le crea más al ELN, que tiene un prontuario largo de muchas décadas de violencia y de narcotráfico y de secuestro y de todo tipo de delitos, que a la inteligencia militar. Si con esa desinformación se va o con esa de desequilibrio, más bien, se va a monitorear el cumplimiento de los protocolos del cese bilateral del fuego. ¿Qué podemos esperar? Las criticadas declaraciones del, del uh, comisionado se produjeron en el que desde ya se convierte en el canal de televisión presidencial RTBC. Allí dijo rueda la pendejadita de que si un grupo armado como el ELN manifiesta que no tiene responsabilidad en este tipo de supuestos planes de complots de asesinato, pues que es totalmente creíble. Pero ¿a qué hora se volvieron creíbles los helenos si son una clásica parranda de mentirosos, lo cual han demostrado en todos los procesos de paz? Hasta el que arrancó hace poco y toca ponerles veedores extranjeros para que no sigan mintiendo y no nos hagan conejo? Según el comisionado, la información sobre los planes delincuenciales debieron ser informados primero al presidente Petro. Pero, comisionado, ¿cuándo? ¿Antes de que desapareciera en Brasil o cuando volvió a, a aparecer? Es que, como no sabemos cuándo se activa y cuándo se desactiva. Nos queda viendo la respuesta.